Ya aprovechamos acá para hablar de muchos temas, pero el que nos ocupa hoy es la toma de protesta de un presidente que además fue democráticamente elegido. Y en el respeto que tenemos de tener por los demás países, tomará protesta. Y lo que nos ocupa es qué va a pasar con sus amenazas y qué va a hacer con sus actos. A los migrantes tendremos que defenderlos con todo, porque no es tan fácil tampoco deportar a tantos, porque se va a hacer una lucha legal que puede llevar años y años y la vamos a encabezar todos. Dos, tampoco va a gobernar solo, también él tiene un congreso, y así como en este congreso escuchamos opiniones de todos y se respetan, él tendrá que escucharlas de todos y tendrá que respetarlas también. Lo que nos queda es que antes de estar entre nosotros, sin ese sentido de unión, juntos, unidos, como un grupo completo, como país, nos enfrentemos a lo que vaya a venir, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Poder Judicial. Eso es lo que nos toca, eso es lo que tenemos que hacer ante una gente como él. Todos los adjetivos aquí le hemos dicho que es xenófobo, que es misógino, que es de la política del Twitter, etcétera, eso ya no importa. Es el presidente, tenemos que revisar sus acciones y sobre todo tenemos que defendernos. Y tomo algo de mi compañero, tenemos que fortalecer la economía interna, desarrollar más empleo, buscar alternativas. Si hay que buscar alternativas en el campo, buscarlas. El Partido Verde está a favor de ellas. Si hay que hacer industrias para que exporten, no solo a ellos, también tendremos que hacerlo. Porque además, así como necesitamos de ellos, también ellos requieren muchas cosas que vienen de nosotros. Tampoco nos hagamos menos. En el Verde también somos congruentes. Nuestro coordinador nos avisó que ha sido invitado a la toma de protesta. Por supuesto que no va a ir. Yo del Bronx no estoy invitado, tampoco voy a ir. Pero nadie debía ir después de dar un discurso acá, donde estamos preocupados por lo que va a suceder. Eso definitivamente, eso es lo que creo. Ahora,